Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy le daremos una vueltecilla a este Penguin Kun Wars, o la batalla del pingüino como conocimos aquí, Alter Wars también tiene ese nombre, de ASCII, de la compañía ASCII de 1985, en lo que viene a ser el número 749 de la serie de juegos para MSX. Y empezamos enfrentándonos aquí a Nekorin, que tiene buen nombre para ser el primer rival. Y seguramente mucha gente no entenderá eso de por qué tiene buen nombre. Bueno, aquí, por lo menos en Galicia, cuando a alguien le llamas Nécora, que eres un Nécora, pues es algo así como decirle que eres un tío, eres un torpe, sí. Un tío torpe, digamos que poco dotado para, por ejemplo, para los deportes. Y se le llama, pues, ser un Nécora. Por eso que Nécorin, pues para nosotros, digamos que tiene un nombre bastante adecuado. En este juego tan, digamos, tan, de que tanto cariño se le suele tener, con razón, para quien lo tuvo en la época, sobre todo por las partidas a dobles, pero eso es muy adictivo en ese sentido, pero también jugando individual también tiene su gracia. La verdad es un juego simple pero con mucha gracia, en el cual tenemos a nuestro pingüino contra, en este caso, el bicho este, el Nécorin. Y disponemos de 10 bolas, repartidas inicialmente 5 en nuestro campo y 5 en el del. Se juega al mejor de 3 sets, digamos. Ahora vamos ganando 0-1, además el marcador está ahí a la derecha, todo muy bien puesto en formato ahí tridimensional. Y hay un tiempo puesto en la parte superior. La forma de ganar es o bien que cuando termine el tiempo haya más bolas en el terreno, en este caso de Nécorin, que en el nuestro, o bien que consigamos que las 10 bolas acaben en el terreno de Nécorin, de nuestro rival. En ambos casos llevaremos un punto, ganaremos el set. Al segundo set, victoria completa. ¿Qué pasaría? Porque hay la posibilidad, evidentemente, que acabara el set empatado. Bueno, en el caso del set empatado hay una especie, digamos, de patata caliente. Lo que podría ser una patata caliente, una bola azul que nos tiraremos uno al otro y llegado un momento explotará y a quien le explote, pues pierde. Ya digo, estilo patata caliente. Voy a bajar un poco más el volumen para mí. Uy, ya sé que estos comentarios son inútiles e idiotas, más bien inútiles, porque vosotros, para vosotros es lo mismo. Y como veis, pues tenemos también fase de bonus. Aquí intentando colársela a Nécorin. Y cuanta más colemos a Nécorin, pues más puntos llevaremos nosotros como bonus. Vidas extra no hay, evidentemente. Al partido que pierdes te vas a la calle. Y como digo, pues la estrategia básica es que nosotros podemos lanzar las bolas, podemos lanzarlas rectas o en diagonal. Y si le damos a nuestro contrincante, pues lo dejamos atolondrado un tiempo. Evidentemente, según vamos avanzando rondas, los rivales quedarán menos tiempo atolondrados. Ahora, por ejemplo, vamos contra el oso panda. Nécorin se parecía a un hámster o algo así. Esto es un oso panda, Fanfan, ya tiene nombre de oso panda. No es chulín, pero vamos. A ver si también nos da más puntos por noquearle, como vemos. Y bueno, el juego terminado así, evidentemente, de constancia. Tampoco es que pueda daros una estrategia clara. Y más allá del pégale tú, que no te pegue él. Porque cuando te pega él pasa lo mismo, ya veis que me quedo todo andrado. Eso sí, cuando nos ha pegado, veis que me estoy moviendo un poquito hacia ambos lados. Podemos seguir moviéndonos muy poquito para intentar esquivar alguna de las que nos lanza él. En este caso, Fanfan me está poniendo fino. Aunque también puede ser una estrategia, acumular bolas, porque tenemos tiempo de sobra para, digamos, para evitar que nos gane. Es decir, podemos ahí jugar con ese tiempo y estar en el alambre con 8 o 9 bolas en nuestro lado. Y llegado ese momento, teniendo un mayor arsenal, si conseguimos darle o arrinconarle, que también es otra opción, ir arrinconando, que no se pueda mover y por lo tanto que no nos pueda lanzar las bolas, pues podríamos llegar a ganarle. En este caso le hemos dado, pero ¿qué pasa? Como digo, el tiempo de reacción es menor y por lo tanto ya no me da tiempo a ir a por la bola y lanzársela para intentar volver a atizarle y volver a dejarle tonto. Otra estrategia donde suele ser más difícil que ellos, digamos, esquiven, es pegarle a su pelota con la nuestra, de tal forma que sale disparada y sale en un ángulo más complicado de ver.
como puede ser ahí. No lo estoy dando, pero bueno, salen en otro mango. Además, como se está moviendo, pues ya digo, si le damos, pues mil sobrejuelas. De momento estamos dominando el set con bastante suficiencia. Y también de vez en cuando, pues veis, aparece como una especie de gusanejo. Bueno, había una especie de juguete que era como unos muelles, como un muelle alargado. Yo tuve ese juguete de niño, que era como un muelle alargado, que lo lanzabas y iba haciendo. Si lo bajabas por las escaleras, pues iba haciendo un movimiento similar al que vemos aquí. Bueno, recuerdos de niño al margen, pues eso. Evidentemente, ese objeto aparece para tocar las narices. En este caso, como veis, hemos quedado 5-5. Empate. Y ahora vendrá lo de la patata caliente. Ahí está la bola azul, que esa es la que cuando termine el tiempo, pues donde estalle, pierde el que la tenga. De todas formas, se puede ganar igualmente aquí lanzando todas las bolas al contrario. Si no recuerdo mal, vamos, ahí mira, ahora estoy en duda. Pero yo creo recordar que sí, que si le meten las 10 bolas, a lo mejor lo consigo aquí, no creo. Hay menos tiempo también en esta ronda especial y evidentemente aquí lo que estoy jugando es a cascarle la bola cuando quede poco tiempo, como es el caso, y le haga explosión en la cara. A tomar por saco, fanfan. Hala, ahora Ubi consigue un set, consigue el segundo y gana otro encuentro. Y llega a la gran final, son solo 3 encuentros para ganar el campeonato. Y después, este juego sí que es loopable, no como otros. Empezará otro campeonato de nuevo y tendremos que poner nuestro título en juego. Y de nuevo estaremos contra Nekolin y demás. Aquí una especie de guacamole de este estilo, pues eso, estilo guacamole, pero en vez de tener un mazo tenemos las bolas, se las vamos lanzando. Yo las lanzo al tuntún porque como para ponerse a apuntar y a esperar a ver por dónde salen, si la acierta bien y si no, pues también. Y nos irá luego dando puntos, evidentemente, con el número de topos que hayamos acertado. Hubo segunda parte del juego, por cierto, si alguno está esperando o si alguno después de esta espera que traiga la segunda parte del juego, voy a decir que va a ser que no. Es dificilísima la segunda parte, o al menos a mí me la parece. Más compleja, digamos que vas como por un mundo y entras en distintos submundos, digamos, y ahí vamos contra el Koala Kora, que es el último. Y como digo, en la segunda parte pues vas como por submundos y te vas enfrentando a bichos y luego hay como un bicho final en cada mundo. Por ejemplo, creo que hay un elefante, si no recuerdo mal, ahí te enfrentas a hormigas, un elefante, creo que una ballena también te enfrentas. Bueno, y los enemigos finales, el elefante aún bueno, pero luego te enfrentas a cada uno que hace cosas más raras y tiene una ventaja pero bestial. Bestial respecto a ti, que te machaca en nada. O sea, me parece completamente dificilísimo, no imposible, porque habrá quien se lo pase. Yo no, que yo sepa, es que no he visto, creo que no he visto partidas ni por internet ni nada que de gente que termine el juego y veamos el final. Ya digo, me parece absurdamente difícil la segunda parte. Se pasaron la dificultad, pues bueno, aquí ya veis que Kora, pues ojito que este ya es un maestro de los pelotazos. Casi aquí seguramente vamos a ganar, efectivamente, por tiempo. Y suerte que le he dado esa última de rebote, porque ya veis que este ya te da 3.000 puntos. El primero te da 1.000, el segundo 2.000 y este tercero te da 3.000. Y luego bonus según las bolas que le coloques al terminar, 1.500 puntos por cada bola. Pero como digo, este ya intentar meterle las 10 bolas, digamos que es bastante, bastante, bastante complicado. Pero bueno, se puede, evidentemente se puede, aunque ya digo, tiene una reacción muy rápida el koala este. O sea, es el típico que le das y ya está, según le das ya se está recuperando. Y ya digo, es un juego muy, a mí me parece un juego muy adictivo, muy, muy divertido y sobre todo eso que... Que gente que lo vivió, incluso yo he conocido a gente que no ni tenía MSX, pero tenía a su vez un familiar que tenía un MSX y tenía este juego, y te hablaba de la batalla del pingüino. Entre muchos otros juegos que tuviera el primo, el familiar, pues me hablaba perfectamente de la batalla del pingüino, que se había quedado con la batalla del pingüino, que era divertidísimo, y efectivamente es lo que tiene. O sea, no, evidentemente no tenemos aquí un gran argumento de nada, pero te lo pasas pipa aquí lanzando pelotazos contra los bichos e intentando esquivar los tuyos. Y aquí de nuevo pues voy a tener la suerte y al final voy a hacer una partida. Mira, este sí que le consigo hacer los 10. Una partida perfecta que da más puntos, evidentemente. Porque te dan el bonus por todas las bolas, 1.500 por 10, 15.000, y además bonus por tiempo. Por cierto, creo que
Sí, he dicho antes que eran tres. No, tres combates, no, cuatro. Cuatro partidas. Ahora va otra fase de bonus y luego tendremos el bicho final, el castor. Vamos a tener contra un castor o una ardilla. No, una ardilla, por Dios, una ardilla creo que es. Bueno, lo vamos a ver ahora. En este que ya veis que es con la bola caliente, con la patata caliente, que hay que intentar hacerse la explotar en los morros aquí al koala. Y así nos dan las bolas que le consigamos hacer explotar en su lado. Pues también nos darán bonos por cada uno. Ahí está. Bueno, tiene piños de Hakyu. Sí, tiene más pinta de... Pues mira, estoy dudando si tiene más pinta de ardilla que de castor, pero bueno. De todas formas, evidentemente es el más difícil. Mira, 4.000 puntos ya te dan, ¿veis? Por cada golpe que le demos y la reacción, pues, o sea, reacciona casi de forma inmediata y tira a dar, o sea, tira con mucha mala idea el desgraciado de él. A poco que te dé, ya no te da, cuando empieza a cascar con las bolas y evidentemente ya te deja prácticamente muerto, ya veis. Sí, creo que antes he dicho que tres... Bueno, antes, perdón por la equivocación. No son tres, evidentemente. Me he dado cuenta, ya veis, cuando he superado el koala. Digo, aquí falta uno. Sí, efectivamente, me faltaba aquí la señora ardilla esta o lo que sea, el bicho. Con esos piños podría ser un castor también, pero... Aunque por el nombre Rakoi, por el nombre también puede venir de Raccoon, que es mapache. A ver, va a ser un tanuki. Además, con el cariño que le tienen a los tanukis ahí en Japón, pues podría ser. Bueno, total, que aunque está un poco, lo veo un poco delgadete para ser un tanuki. Pero bueno, no sé. En fin, que hemos ganado el primer set, eso, que hemos ganado el primer set, que ha costado, pero eso, evidentemente, como a todos se le puede hacer un perfect, pero cada vez es más difícil, cada vez los rivales son mejores. Mira ahí cómo ha esquivado mi bola lanzándola con la suya contra la mía, el tipo, y he evitado que le dé justo cuando lo tenía ya arrinconado, y ahora ya veis cómo está tirando, ya veis cómo usa, cada vez usa más las diagonales, evidentemente, y además con distintos grados, como veis. El tío ya es un maestro del deporte este. Este cuesta de narices. Ya el koala también es de narices. Aparte, el primero es un juego así bastante, bastante tolai, digamos, bastante simplón. A partir de ese, todos son bastante... Todos acaban siendo bastante duros. Si no, pues lo bueno que tiene el juego es que la partida no es excesivamente larga. Excesivamente larga, quizás lo que es el primer rival que se gana fácil, pues... Y aquí, pues nada, pues... Por 6 a 4. ¿Qué? 6 a 4. Había una bola llegándole a él. 6 a 4 por los pelos. Por los pelos ganamos el torneo bichero. Ahora sí. Ahora sí que es cierto que hemos ganado el torneo bichero. Ahí estamos. Por encima de toda la bichería, el pingüino. Ahí está. Primero, segundo, Rakyu. Rakyu. Y tercero, el koala. Que llama... Kora. Se llamaba Kora. Y volvemos contra Nekorin, nuestro amigo Nekorin, que en este caso va a ganar porque aquí yo me voy a dejar ganar. Y tras dejarme ganar, pues daremos paso a la sección de Kiosco. Por cierto, este ya veis que este, esa especie de alma, o bueno, sí, sería algo así como una alma, como se la representa muchas veces en los mangas japoneses, o los animes japoneses, esa especie de suspiro, digamos, especie de nubecilla. Y nos dan puntos por atizarle. Ahí ya veis que ya me estoy dejando ganar, ya me dejo que me lance todas las bolas. Y ya digo que en breve pues ya perdemos la partida. El nombre ya está puesto, lo pones al principio de la partida para que te vaya reconociendo, digamos, pues de poner a Ubiget al set, porque ya lo pones antes de tiempo. Y con esta derrota y absoluta victoria de Nekorin, que lo celebra, pasamos a la sección del kiosco. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo en esta sección del kiosco, en la cual hoy únicamente nos hemos traído una revista del kiosco de Julián, la única que tengo constancia que haya traído este Penguin Wars, La batalla del pingüino, Alter Wars, etc., que es la Input MSX número 9, y de aquí vamos a...
De aquí vamos a tirar. Si estos días vais por el bosque, oiréis un gran revuelo, porque los animales están en plena competición. Los pingüinos han inventado un nuevo juego, y ahora ya se celebran los octavos de final. Los 16 supervivientes a las duras pruebas de clasificación aspiran a ser victoriosos. Nos hemos infiltrado para ver uno de estos partidos y verdaderamente este es un juego original y emocionante. En un principio no parece gran cosa, pero a medida que pasan los minutos su atractivo crece. Y si te atreves a jugar, verás que desde dentro ves todavía más emocionante. Al inicio se colocan 5 bolas en dos extremos opuestos de una mesa. Los jugadores se sitúan tras ellas sobre una tarima y empiezan a lanzárselas. Ganará el participante que logre colocar todas las bolas en el campo de su adversario. Para lograr este objetivo, todo está permitido, hasta derribar al contrario lanzando bolas sobre él. Y de hecho, este es el único sistema para ganar. El público enfervorecido jalea a los participantes y los anima desde las gradas, que están llenas a rebosar. Entre partida y partida, el vencedor juega unas pantallas de bonificación, en las cuales solo se aumenta la puntuación de dicho jugador. Son como una recompensa al esfuerzo realizado. Los partidos se juegan al mejor de 3 sets. Un set se acaba cuando todas las bolas se encuentran en uno de los extremos de la mesa. Pero si antes de que esto ocurra se agota el tiempo, ganará quien menos bolas tenga en su campo. En caso de empate, se jugará un periodo extra, con 11 bolas en lugar de 10, con la patata... con la pelota caliente esta. Bueno. Originalidad 9. Interés 8. Gráficos 8. Con los 7 sonido 8. Llama la atención que sea originalidad la puntuación más alto. Bueno. 40 de nota total. Una nota alta que yo creo que no desmerece lo que es este Penguin Kung Wars y sobre todo lo divertido que es. Yo creo que el 9 en interés estaría mejor que el 9 en originalidad, pero bueno, ya son opiniones personales. El sonido también está muy bien del juego, tiene melodías distintas, melodías muy agradables, que no se hacen repetitivas ni te están taladrando el cerebelo. Y digo, en general es un juego que raya a un nivel bastante alto y sobre todo, lo dicho, lo principal es que es muy, muy divertido. Así que nada, aquí dejamos este vídeo del Penguin Kung Wars. Aquí dejamos este número 749, que lejos hemos llegado. Yo me despido. Hasta otra.